My plan is genius! The chick is now riding towards the American dream. Each planet, each system, all the galaxy will be skin-clothed! Muy buenas a todos, amigos. Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo de hoy vamos a reaccionar a jugadas de profesionales de CSGO que parecen de hackers. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver esos tiros sospechosos. ¡Let's go! Y vamos al lío, chicos y chicas. Dos vídeos de nuestro compañero Birre, que dejaré, por supuesto, en la descripción. Empieza el Tito Zaegur reventando. Aquí tenemos a Device metiendo el low-scope a través del humo. Walvan, le ha faltado el headshot. Ya vais entendiendo de qué va este vídeo, ¿no? De tiros que, si estuvierais vosotros en una partida competitiva, diríais: oh, mama, ¿qué está pasando? Claro, vosotros veis eso y decís: algo huele. Pero es que no, es que son demasiado buenos. Alistair, vamos a ver a este jugador. Si es de Renegade, supongo que será australiano. Tremenda bala, eh. Aquí se para la música. Qué bien edita este tío, eh. No la ha visto, no. Se ha tenido que oler que es por ahí, pero no la ha visto. Bueno, debe ser sacando la Deagle a pasear. Este clip lo he visto. Que empieza a través del humo a spamear como un puto mono. Míralo. A ver, ahí Device se la busca. El segundo que ha matado no tanto, pero Device se la busca, pero vamos, contra las letras. Agua. Vale. Eso es de la academia, ¿no? Toma doble. Bueno, habéis visto que han cambiado el site, ¿no? En la nueva actualización, tanto de B como de A. Aquí al Tito simple, como siempre. El mejor jugador del mundo de video. Y de un gesto, pero si le ha imeado. No me digas que se carga también al cuarto. Se lo va a cargar. Efectivamente, que se lo va a cargar. Bueno, es el mejor jugador del mundo. Te salen cosillas. Vamos a ver a Hades ahora. Lo normal. Vete a tomar por culo. Vete a tomar por culo, acabáis de ver eso, tío. Acabáis de ver eso. Aquí querréis que consigo un ace, tío. Que consigo un ace. Esto, si no me equivoco, fue en streaming, eh. Esto no fue en un partido competitivo, esto fue en un streaming. Que intentaron la típica de salir con la flash y no le salió nada bien. Vamos a la Hampus. Champ, eso. Tamanek debe estar muy contento. Esta de los Miser, creo que me acuerdo. Que va a tirar un Walvan ahora a la izquierda. Mata el segundo y atención. A decir. Bueno, lo huelo, lo siento. Talento del sueco. Junior. Ah, por cierto, visteis el meme de este equipo, ¿no? Ese equipo quedó 0-5 en la fase de grupos. Y G2 también quedó 0-5. Y en su perfil pusieron: tan buenos como G2. Menudos hijos de puta. Y me parece que otro equipo quedó 0-5 y luego pusieron lo mismo. Porque este equipo ni es organización ni es nada, que yo sepa. Vale, ah, bueno. El título, el clip del vídeo. Ah, el refresh, ahí se la come. Encima le mete headshot, eh. O sea, que es una reacción instantánea. Pues ahí lo bueno. Que tengo dos vídeos de estos chavales. Ahí. Simple sacando el Bunny a pasear para tener el spawn. A Bulldog se le ha visto perfectamente. Dame el tiro de gracia, compañero. Con el estileto rubí, ¿eh? No tiene mal gusto el cabrón. Vale. Creo que me vas a dar algo más simple. Imagínate que te hacen eso. ¡Ah! Aquí es Spongy, qué listo es. Iba a guardar, chicos y chicas, el equipo enemigo. Pero él dice: no, lo siento mucho, pero tú no guardas. Brutal, brutal jugada de Spongy. Porque si plantáis la bomba en B, o no sé si es A, bueno, ya no, o sea, tengo en vértigo, siempre confundo las bombas. Pero básicamente ahí no te mata la bomba, ¿vale? Si estáis bien de vida. Bueno, tira cosa en random. Vamos con el segundo, que este fue. Este vídeo es de abril, o sea, es más antiguo. Juraría yo que no lo he visto. La M41S. Ojito, ¿eh? Que dicen que está rota. Decidme en los comentarios cómo veis a la M4 silenciada.
Bueno, aquí la triple que se hace Fallen. Esa sí que sí, la recordaba. Muy, muy bestia. Vamos a ver. El jump shot. Volando el compañero. ¿Se hace el ace? Se hace el ace contra Evil Genius, que no está atravesando la mejor etapa de su historia, la verdad. Os recuerdo, por cierto, que está la Blast. Y también os recuerdo que si queréis ver otro vídeo más, porque hoy he subido dos. Hoy sábado, sí, he subido dos. Tenéis el vídeo de Skin Club abriendo la caja más cara de la historia. Es una puta burrada el vídeo. Os va a encantar. Vamos a ir ahora a Ondel. Vale, bien. 1v1. He has a kit. ¿Cómo lo hace? Claro, el otro ya paniquea. El otro ya paniquea. Este vídeo de momento no me está convenciendo tanto. El otro ha sido más bestia. La gente se ha puesto más las pilas en el otro. Vale, este tiro ya sabéis cuál va a ser, ¿no? El que van a querer a pasar, como veis, por la izquierda. Y simple va a decir, lo siento mucho, pero Grim, tú no pasas. Este tiro yo creo que ha sido el tiro del año, ¿eh? Es que ha sido el tiro del año. O sea, tú me dirás cómo mete ese flick. Y Don Kenny es que, atención, chat. A lo mejor se cambia. Rumores. Malas lenguas dicen que Kenny ya... Supongo que Kenny estará esperando, y os soy sinceros, a que acabe el Major. Una vez acabe el Major, yo creo personalmente que si nadie paga lo que él cree conveniente para seguir jugando a Counter-Strike, se puede pasar. Es mi teoría, ¿eh? Vamos a ver qué pasa. A lo mejor hay alguien que deposita, porque claro, Kenny siempre lo ha dicho, ¿no? Yo quiero morir en Counter-Strike, no quiero pasarme. Pero supongo que un jugador que sigue teniendo hambre y ambición, si no le presentan una oportunidad en su juego, o sea, habrá que buscarse la vida, ¿no? Veremos lo que hace el AWP francés. Santares haciendo cosas de Santares. ¿Creéis que se va a llevar el tercero, chicos y chicas? Lo vamos a ver en 3, 2, 1. Ahí lo tenemos. Corriendo como un puto mono. Estilo Santares. Bueno, vamos a ver aquí la Deagle Blaze de Hampus. Vale. Lleva uno por la espalda. No. Ah, digo, ese tiro le ha matado a uno. Bueno. What? Sneaky again. Eso no lo... What? No recuerdo eso, tío. No recuerdo eso. What? Bueno. Este es el clip de antes, como hemos visto. Tapsen haciendo delicias contra el equipo de Evil Genius. Que le gusta pillar, por lo que vemos, ¿eh? El equipo de Erkutarik y compañía. Vamos a ver Tarik también. Si acaba en Counter Seco, ¿no? Yo tengo mis dudas. Fijaros que yo tengo mis dudas. Bueno, Shiro. Imaginaros perfecto. Es que lo de, o sea, lo de la feed toca los cojones. Saber que te dan un noscope, yo prefiero no saberlo, porque eso te tiltea. Eso te tiltea. Tiene que ser monumental, tío, lo que te puede tiltear eso. Bueno, Shirson aquí haciendo las delicias en las puertas de Dustos. Que por cierto, decidme los cambios, ¿os ha gustado o no? Hay mucha gente que se ha quejado. Yo personalmente pienso que es algo maravilloso. A tomar por culo las autonoms que tanto molestaban, ¿no? Cuando las cosas iban bien. O el primer tiro ese. Personalmente pienso que es mejor. Que me deis vosotros en los comentarios. En fin, chicos y chicas, con esto acabamos el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Os recuerdo que tenéis el vídeo de Skin Club también abajo en la descripción y en las anotaciones. Si os ha gustado este vídeo, reventad el botón de like, no olvidéis suscribiros y nos vemos mañana con otros dos vídeos. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.